El mundo como lo conocíamos. Más de 7.000 millones de personas que interactúan. Van a sus trabajos, ríen, aman, discuten. La vida antes de la cuarentena. La vida durante la cuarentena. El COVID-19 irrumpió en nuestras vidas de forma cruel, inesperada y brutal. Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en toda España. Todos los parques infantiles fueron clausurados. La mayoría de los comercios cerraron. La vida en la calle quedó prohibida. El sistema sanitario se ha visto saturado. Las residencias de ancianos se han convertido en auténtico foco de la epidemia, cebándose especialmente con nuestros mayores. Ante todo pronóstico, la sociedad ha reaccionado de forma ejemplar ante la pandemia. El miedo ha dado paso a la solidaridad. Miles de personas arrancan iniciativas para ayudar en estos difíciles momentos. Quique Charasola, responsable de Roommate, que ha puesto además sus hoteles a disposición de sanidad. Quique Charasola è stato il primo ad offrire i suoi hotel per i medici e gli infermieri che non potevano e non volevano tornare a casa. 12 de nuestros hoteles por todo el mundo, Nueva York, París, Florencia, Milán, Madrid, Barcelona, casi 1000 habitaciones los tenemos dedicados a personal sanitario y a ancianos de la tercera edad. Quique, muy buenos días. Yo creo, Susana, que es un momento que tenemos que ser muy solidarios, muy generosos, ¿no? Quique Charasola believes it's vital. All hotels do what they can to help. Cuando decidimos en Roommate donar nuestros hoteles para dos colectivos muy importantes en esta crisis. Primero, personal sanitario, gente que no quería volver a sus casas por miedo a contagiar a sus familias, no lo dudamos. También otro colectivo muy vulnerable, nuestros ancianos, nuestros padres, nuestros abuelos. Ellos son grandes víctimas de esta pandemia y también les quisimos ayudar. La solidaridad es contagiosa y estamos encantados de haber contribuido. Me llama Quique junto con nuestro director general y me dice que han ofrecido todos los hoteles Rune para ayudar en esta crisis. Y lo que sí teníamos muy claro es que la gente que viniese a trabajar tendría que ser de forma voluntaria. Y la verdad es que tuvimos un montón de candidatos. I volunteered to work during this crisis because I think it's a part of my social responsibility, and we have the opportunity to take care of the health workers that we house in a hotel. So I think it's a privilege to make their lives a little bit easier. We cannot obviously do something for the person that are ill, but we can do something concrete for the person that work, like doctors, all the health workers. Me ofrecí de trabajar como voluntario durante esta crisis y prevalentemente creo que ha sido un acto de puro egoísmo en este caso. He sentido la exigencia de poder hacer algo. It's a good thing to help the people. We try to do it working in the hotel and assist all the guests that we have. How are you, Miguel? What's going on? Good. It's just been an amazing opportunity to show our city that we're there for them and proud to be here. El reto no era solo hacerlo funcional. El reto era convertirlo en un hogar. Un hogar temporal para alguien que ha visto morir a 100 personas en un mes. Yo decidí venir de Melilla porque los compañeros necesitaban ayuda y como en Melilla no había muchos casos, pues no podía quedarme con los brazos cruzados. En principio empecé en UCI y la verdad que se me partía el alma. Porque en la planta de hospitalización pues se ven imágenes muy desgarradoras. La mayoría de los pacientes que tenemos allí de urgencia son ancianos. Algunos habían perdido recientemente algún familiar por el COVID y ahora estaban ellos en la misma situación. Y yo al final los veo como si fuese mi abuelo para intentar darle el trato que me gustaría que ellos tuviesen. Es como el soldado que está en una trinchera, pues no sabes qué va a pasar, si tu paciente va a mejorar, si no. Cuando empecé en el servicio de UCI, estaba haciendo la analítica de una señora en concreto y esa señora resultaba de que eran las abuelas de mis sobrinas de Almería. Esa noche me pasé a verla, la acaricié un poco la mano, la cogí, la dije, mira, tu hija y tus nietas están contigo, que sepas que te quieren un montón, que no te abandonan nunca, y yo me volví y me fui a trabajar. Y resulta que yo estaba aquí en el hotel durmiendo y a las 10 de la mañana me llamó mi hermana diciéndome que la señora había fallecido.
cada persona que fallece es una historia, tiene una familia detrás. Y bueno, a mí lo que me gustaría es que no se perdiera esa perspectiva de que cada muerte cuenta, ¿no? Que no sean solo números. No sé si somos realmente conscientes, ¿no? de la vulnerabilidad que, por ejemplo, nuestros abuelitos y nuestros mayores tienen. Mi madre tuvo cáncer, entonces es persona de riesgo. En cuanto me enteré, llamé para apuntarme y que me pudieran enviar a un hotel. A partir de ese momento, mi vida en el trabajo cambió. Empecé a trabajar mucho más tranquilo y, bueno, si trabajas más tranquilo, trabajas mejor también. Hay gente que viene súper cansada de turnos interminables y con mucho estrés. Entonces, lo que necesitan es la mayor atención posible. Para mí fue una salvación. Yo vivo con mis padres, que son mayores y tienen muchas patologías graves. Si yo hubiera llevado el COVID a mi casa, para mis padres hubiera sido mortal, seguro. La verdad es que nos hace una descarga física y psicológica a la que nos hemos visto afectados durante el último mes, mes y medio. Y gracias a ello hemos podido descansar, entre comillas, de unas horas al día. He pasado muchísimo miedo. El contagiar a mi padre, que era factor de riesgo, ese alivio por quitarme eso, vamos, fue lo más grande. Roommates Together es un programa que se ha creado para hacer a los sanitarios, pues, esta crisis más fácil. Les hemos mandado dibujos, cartas o personalizadas. Hola, Julián. Aquí enviando una carta a Carlos, el sanitario de la habitación 206. Procuramos dejarles mensajes en las habitaciones y hacer que su estancia en Roommates sea mucho más agradable. No están tus padres, pero está, pues, César, el recepcionista. O no están tus hermanos, sí, pero tienes a tu compañera de al lado que te desahogas. Hasta luego, César. Hasta luego, Alicia. Y te sientes, pues, aquí en casa. Lo que tratamos de hacer es que tengan la mejor estancia y tratar de que olviden un poquito el infierno que están viviendo en su hospital, que echen de menos lo menos posible a su familia y tengan una nueva familia. Es tu casa 100% durante este tiempo. No son los de recepción o los del comedor. Al final son... tienen nombre. O sea, ya bajo hasta en pijama y todo a por mi desayuno. En los primeros días te da vergüenza, pero ya dices, es que yo voy aquí un mes, esto es mi casa, ¿sabes? En Roommate siempre decimos que somos ese amigo que te acoge en la ciudad, por eso cada hotel tiene nombre de persona. Intentamos tener un millón de detalles con ellos para hacerles la vida fácil, agradable y sacarles una sonrisa. Y por supuesto que Roommate no podía dejar de lado a sus mayores. Nuestro compromiso era que llegasen al hotel sanos y que se vayan del hotel sanos. La Generalitat nos llamó que las personas que éramos negativas, pues teníamos un sitio en el hotel. Y aquí que estamos, la mar de bien, la verdad. Yo estaba en la residencia de Colmenar Viejo. Había mucha gente enferma. Y yo pasé miedo. Y estuve, pues, muy mal, muy mal, muy mal. Hasta que me han traído aquí. Tuve miedo, claro, como todas. Ahora se me ha muerto el marido hace mes y medio. Y luego tengo una hija que se me ha muerto de cáncer, que es el más dolor que tengo. Menos mal que ha sido antes de esto. Si no, había padecido como todas padecen, de que no saben dónde están sus familiares. Llevamos 48 años de casados y 2 de novios. Nosotros en la residencia estábamos contentos también. Lo que pasa es que al final ya, pues la cosa cambió mucho. Hola, ¿cómo está la comida? Hola, muy bueno. Aprovecho. Y aquí estamos, pues de maravilla. Las adaptaciones de las habitaciones han consistido en adecuarlas, hemos retirado mobiliario innecesario, se han adecuado los aseos, las duchas. Médico por la mañana, médico por la tarde. Están las chicas asomándose. Necesitan algo. Pendientes, que más no puede ser, ¿eh? Yo no puedo decir nada que cosas buenas de aquí. Todos los días hablo con mi familia, me mandan canciones que a mí me gustan. Dibujamos. Pongo algo de música en el cassette. Pues estamos dando unas vueltas por aquí porque eso sí, las rodillas se me están entumeciendo. A mí algo que me ha sorprendido muchísimo es esa oleada que se ha creado de solidaridad. Vimed es una empresa que se dedica a gestionar apartamentos, perteneciente a Roommate Group. La Embajada de Colombia nos pidió ayuda porque había muchos colombianos que no han podido volver a su país. Iba para Francia
pasaba de tránsito acá y pues acá fue cuando estalló todo lo del COVID-19 y pues básicamente quedé en la calle. Estaba muy asustado, quedé acá sin saber qué hacer, sin conocer a nadie. Yo con Vimit y con la Embajada Colombiana estoy supremamente agradecido porque creo que tuve una bendición, un golpe de suerte y estoy demasiado agradecido. Pero tenemos otro tipo de personas que han necesitado de nuestra ayuda. Gregorio Maraño nos llamó, nos pidió ayuda y nosotros, por supuesto, que se la dimos. Carlos tiene el linfoma de Hodgkin, padece cáncer desde los 14 años y no tenía dónde ir. Y cuando me dijeron que podía venir aquí a este departamento, no puedo explicarlo, pero volví a vivir. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? No lo sabemos. Lo que sí hemos aprendido es a valorar las cosas. El pasar tiempo con tu familia. Un abrazo con tus amigos. Es muy duro, pero tenemos que aprender de esto. Y de esta vamos a salir mucho más fuerte, seguro. Volveremos y volveremos más fuertes. We will come back and we will back stronger. Donc on reviendra et on reviendra beaucoup plus fort. We will come back and we will come back stronger. We will come back and we'll come back stronger. Forza ragazzi.